contarle una cosa. ¿Dónde está Hendrix? Dormido. Le estoy realizando un diagnóstico de IND. ¿Puedo confiar en usted? Hendrix, sus diagnósticos muestran ciertas irregularidades. Podría ser un error menor de calibración, pero no pienso ignorarlo. Sobre todo a raíz de sus últimos episodios. Ya sabe de qué estoy hablando. Por eso no le contó lo del rastreador que le puso a Salim. Vamos a lanzar una ofensiva junto al ejército egipcio. ¿Cómo sabremos que no se les irá la olla? Puedo configurar su medicación a distancia, pero no podemos dejar que ponga en peligro la ocasión de atrapar a Taylor. No lo hará, Kane. Me aseguraré. Aliados egipcios en posición. Han rodeado el edificio. Esperan sus órdenes. ¡Mierda! ¡Kane! ¡Hemos perdido el pulso del doctor! ¿Qué coño significa eso? ¿Que está muerto o a punto de estarlo? ¡Khalil! ¡Aguanten la posición! ¡Vamos a aterrizar! ¡Peinaremos la embajada! ¡Esperen nuestra señal! ¡Atentos! ¡Una mantícora con una persona pilotándola! Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. ¡No podemos perderlo otra vez! Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. ¡No podemos perderlo otra vez! Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. ¡No podemos perderlo otra vez! Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. ¡No podemos perderlo otra vez! ¡Fuerzas enemigas! Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor...
Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maxine? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. No podemos perderlo otra vez. Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. No podemos perderlo otra vez. ¡Se mueve! ¡Atención! Hall toma una posición elevada. Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. No podemos perderlo otra vez. Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. No podemos perderlo otra vez. ¡Se mueve! ¡Tenemos que ocuparnos! ¡Pinchos explosivos! ¡Cuidado! ¡Atención! Hall toma una posición elevada. Mandícora al 70%. La necesitamos para llegar a Taylor. Concentren el fuego. Thank you.
Parece que Sarah Hall está en la cabina. ¿Tiene localizados a Taylor o Maretti? ¿A dónde van? Negativo. Entonces el único modo de llegar a Taylor es a través de Hall. No podemos perderlo otra vez. ¿Esto nos dedicamos? ¿Nos matamos entre nosotros por revelar una conspiración interna? No sabe lo que hará esto. Lo sé. Y lo siento. ¿Qué es eso? ¿Kane? ¿Hendrix? Señor Krueger, creo que no aprecian llega a comprender lo que le estoy diciendo. ¿Es un bebé? ¿Hola? Sí, ¿hola? Creo que no hay. ¿Hay alguien ahí? Hemos ido con Bartok y mis decisiones sobre el futuro del proyecto se deban ver afectadas por su... Por favor, escuche lo que le digo. El intercambio de información es bidireccional. Si elimina a los humanos del círculo de diagnósticos, es imposible predecir o controlar nuestra influencia. Estamos a las puertas de un mundo nuevo. ¿Hall? ¿Qué me ha hecho? Intenté interactuar con su IND, pero algo salió mal. ¿Puede oírme? No puede ser. ¡Kane! ¿Me recibe? ¿Está viendo esto? ¡Diga algo! ¡Por favor!
Es el proyecto confidencial. La fecha es justo antes de que volase todo. Antes de que muriesen 300.000 personas. Aquí es donde nací. Un breve momento de agonía. Luego, oscuridad. ¿De quién es esa voz? Todo empezó aquí. El gas. Sus experimentos filtraron a la atmósfera un agente químico. ¿Sara? ¿Esa voz la reconoce? Lo recuerdo, pero es casi como un sueño. Como si le pasase a otra persona. Dígame todo lo que recuerda. La CIA nos envió a investigar una alarma bajo la antigua instalación de Coalescence. Pensamos que los inmortales la descubrieron. Mire la sala. Despejado. ¿Sujetos de prueba humanos? Genial. Esto incumple todas las normas éticas del acuerdo Winslow. Justo lo que necesitaba. Hall, comuníquelo. Vamos a cazar inmortales. Sabíamos que era un programa secreto de la CIA que llevaba una década enterrado. Un programa que seguramente era responsable del desastre de Singapur. Lo comunicamos. Y tuvimos que volver a la Estación Negra para informar. Bien, ya sabe qué hacer. Asegure la zona, yo extraeré la información delicada de los servidores. Adelante. Taylor, ¿está bien? Sí. Tengo algunos fallos en mi visor. Vale. Lo ayudo a recalibrar. ¡Sara! ¿Me escucha? Sé qué es esto. Esto es Bastoña. Lo estudié en la academia. Lo mencioné en mi trabajo final como uno de los grandes ejemplos de valentía en la historia militar. Una de esas batallas en las que uno demuestra de qué está hecho. Soñaba con ello. Sígame. Le enseñaré a lo que me refiero. Enhorabuena, soldado. Has sacado la pajita más corta. Esto es Bastoña. Ahora mueva el culo al frente. ¿Cómo es posible? Estamos en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ser una ilusión. Tiene que serlo. Se aproximan enemigos. Se aproximan enemigos.
muchísimos! Sara. ¿No lo sabe? Tanto sufrimiento, tanto dolor. No eran solo los soldados enemigos. La organización criminal a la que pertenecía. En sus crímenes destaca la tristemente célebre
presuntamente responsable de haber cometido 42 asesinatos. Es uno de los 54 inmortales, la organización criminal a la que pertenecía. Entre sus crímenes destaca la tristemente célebre ejecución de miembros de bandas rivales por el método conocido como negación de la reencarnación, que consistía en la extirpación literal y metafórica de los sentidos de sus víctimas para causar el temor a la muerte absoluta, es decir, privarlas de la existencia en el más allá. Cuando fue arrestado, Jay Young era presuntamente responsable de haber cometido 42 asesinatos en parte de los 54 inmortales. La otra. Los Direwolf al principio iban a por los heridos, los débiles. Luego empezaron a atacar a los fuertes. IND sabiendo que inhibiría mi mente. Se moría, Sara. No tenía opción. ¡Me moría! Concéntrese. Intente recordar qué pasó en la estación negra.
Descubrimos un secreto que desestabilizaría el escenario geopolítico y debilitaría el acuerdo Winslow para siempre. Debimos saber por qué nos ordenaron volver a la base. Ya no se fiaban de nosotros, no podían arriesgarse. Cuando de verdad se quieren enterrar secretos, suelen enterrarse cuerpos junto a ellos. Dijeron que tenían que comprobar nuestros diagnósticos, pero eso no era cierto. Nos marcaron para eliminarnos. Pero cuando llegamos, el personal ya estaba muerto. Un ejecutor de los 54 inmortales llamado Jay Young los había despedazado. Sabíamos que enviarían un equipo a por nosotros. Nuestra única opción era llegar a un acuerdo con los inmortales y largarnos de Singapur. Eso no es lo que pasó, Sara. Nosotros vimos las imágenes. Ustedes los mataron a sangre fría. Hicieron que pareciese una matanza ritual. Les negaron la reencarnación. Igual que Jay Young. ¿Por qué? Sara, ¿por qué cree que está aquí? ¿Qué significado tiene esta batalla? ¿Por qué soñó con ella? Repetí los detalles constantemente una y otra vez en mi cabeza. Sabía que no era tan fuerte para librar esta batalla, no era tan valiente. Cuando escribí el trabajo ni siquiera había entrado en combate de verdad. Había leído historias sobre lo que sufrieron, pero no podía imaginar cómo habían aguantado. Algunas veces hay que aguantar. A veces hay que... Este es el camino que debo seguir. Que usted... Tranquilo. Descubrimos un secreto que desestabilizaría el escenario geopolítico y debilitaría la... Tenían que comprobar nuestros diagnósticos, pero eso no era... Sara, ¿por qué cree que está aquí? ¿Qué significado tiene esta batalla? ¿Por qué soñó con ella? Repetí los detalles constantemente una y otra vez en mi cabeza. Sabía que no era tan fuerte para librar esta batalla, no era tan valiente. Cuando escribí el trabajo ni siquiera había entrado en combate de verdad. Había leído historias sobre lo que sufrieron, pero no podía imaginar cómo habían aguantado. Algunas veces hay que aguantar. A veces hay que aguantar. Este es el camino que debemos seguir. Y lo debemos seguir.
¡Deprisa! ¡Mantengan su posición! ¡Los alemanes vienen hacia aquí! El tanque Tiger alemán. Lo llamaban el Rey Tiger. Inmune a casi toda clase de munición. ¿Tiene fuerza para derrotarlo?
Esto está fuera de control. Hay que detenerlo. Fuerza bruta. A veces es lo único que queda. Lo único que tenemos. Esto está fuera de control. Hay que detenerlo. Fuerza bruta. A veces es lo único que queda. Lo único que tenemos. Esto está fuera de control. Hay que detenerlo. Fuerza bruta. A veces es lo único que queda. Lo único que tenemos. Deje sus pensamientos para. A sangre fría. Lo recuerdo a ellos. Pero es como si no fuera de verdad. ¿Estoy perdiendo la cabeza? ¿Esto es el infierno? Sara, tengo que saber dónde está Taylor. Hay que detenerlo, está fuera de control. Usted no debería estar aquí. Thank you.
¡Quiero salir de aquí! Usted y yo queremos lo mismo. Queremos encontrar a Taylor. ¿Dónde está Sara? Tiene que seguir conmigo. Tras descubrir el proyecto confidencial, fueron a por Salim. Dimos la información de Corvus y la Estación Negra a los inmortales. Sus contactos nos permitieron llegar a Egipto. Cuando tuvimos la ubicación de Salim, usamos a la NRC para la captura. ¿Por qué era tan importante Salim? El doctor era el único que sabía lo del bosque. Taylor estaba igual de obsesionado. Dijo que sería el único lugar seguro. ¿A dónde fueron, Sara? ¿Encontraron un sitio seguro? Fuimos a los antiguos acuíferos y elaboramos el plan para secuestrar a Salim. ¿Los acuíferos? ¿Las refinerías acuáticas móviles que hay en el desierto? ¿Es a donde Taylor y Maretti se dirigen ahora? Debe de ser. Kane podrá localizar las coordenadas exactas. Sara, ¿qué pasó cuando cogió a Salim? ¿Qué sucedió en Kebeshan? ¿Qué le dijo? Necesitamos saberlo. Es inútil, no hay tiempo. Hay que salir de aquí. ¿Por qué me hacen esto? No he hecho nada malo. Estuvo en ello. Estuvo desde el principio. El programa de control mental IND de la CIA. Taylor, tenemos compañía. ¡Hall, al traje! ¡Ocúpese! ¿Qué quiere de mí? Hábleme del bosque congelado. El bosque no es nada. Solo una idea que puse en la mente de mis pacientes para que encontrasen la paz después de los experimentos. Ya, el experimento ilegal de IND, disfrazado de estrategia empresarial que mató a más de 300.000 personas. No fue culpa mía. Hubo un fallo del software. Cotejó y transmitió las experiencias de los sujetos de prueba. Se perdió el control del proyecto. No fue culpa mía. ¿De quién, entonces? ¿De quién? El proyecto era responsabilidad directa de Sebastian Kruger. De un alto ejecutivo de Colessence. Tras el desastre, se trasladó a su sede en Zúrich. Gracias. Esto es una simulación, ¿no? Entrenamiento. Me está probando. Lo sé. No es una simulación. Es real. ¡Oyó lo que dijo el doctor! ¡El bosque congelado no es real! ¡Era un modo de calmar a los sujetos de prueba! ¡De controlarlos! ¡Ha estado persiguiendo algo que no existe! Creo que sé lo que es esto. Sé qué está pasando. ¿Qué demonios es eso? ¡Sara, estos monstruos intentan matarnos!
Si nos quedamos, arderemos. Deje que se vaya. Sara, no sé de quién es esta voz, pero creo que se quiere librar de nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Cerebro agonizante. Cortocircuito de la IND. Una saturación de recuerdos y pensamientos. Unos reales y otros no. ¡Por favor, ayúdeme! No puedo dejarlo. Quiero que esto se acabe, pero no puedo pararlo. Tiene que poner fin a esto. Por favor, máteme. Déjeme ir. Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Imagínese en un bosque congelado. ¿Y mereció la pena? Están en los acuíferos. ¿Están bien? Kane. La interacción ha salido mal. Muy mal. Era como estar dentro de una pesadilla de Hall. Pero eso no es todo. Había algo dentro de su mente. Algo que nació en Corvus justo antes del accidente. Se enfrentaba a mí en todo momento. Está manipulando a Taylor y al resto. Hizo que matasen al personal de la Estación Negra y ni siquiera lo sabían. Se vuelve más inteligente. Tenemos que hablar.